Soy periodista, ¿no lo sabías? Ay, verdad, claro, yo no conozco, yo no soy periodista. Ya, Magdiel, coméntanos, hemos visto hoy la película, está preciosa, hermosa. Coméntanos, háblanos de tu personaje y qué puede esperar el público cuando vaya a verla, ¿no? Sofía es una mujer a la cual admiro, es una valiente, es una chica que es fiel a ella y que a pesar de que la sociedad puede decirle que no, puede ser desafortunada, quizás al juzgarla, siento que es una chica que es muy fiel a ella y a mí me encanta. La amo, estoy enamorada de la chica. En tu caso, Benjamín, háblanos de tu personaje, cómo viste la película, qué piensas. Luego de pavo. No, el personaje que se llama Facundo es un personaje que tiene muchas dudas en su vida y está buscando su lugar en el mundo. Viaja a Cusco a encontrar revelaciones y se ve envuelto en una pareja de mujeres que están buscando algo que todavía no podemos revelar. Y ahí empieza la aventura de Sentados, una película con mucha comedia, con mucha emoción y que seguro va a abrir muchas cabezas. En tu caso, Jimena. Martina, yo se voy a develar lo que más de nuestras chicas. Quieren ser mamá, sobre todo mi personaje, está un poco obsesionada con la familia, este objetivo, a como de lugar. Y no se da cuenta que está afectando a su novia, ilusionando un poco. Chico, pero bueno, es un personaje que tiene un proceso muy lindo porque aprende que al final lo más importante para él es la familia y el amor, así que les invitamos a que la vean porque no se van a La última pregunta, Magdiel, háblanos también de tu carrera, sabemos que estás grabando, al fondo hay sitio, un poquito, danos algunos detalles que la gente puede saber. Wow, estamos pasando increíble, no podemos adelantar mucho, ya próximamente vamos a estar, ha sido un viaje loquísimo, como retroceder en el tiempo, no sé, pero está todo junto, estamos muy contentos. Vuelves con la Teresita, me imagino que todos en la calle te dicen cuándo sale y cuándo sí, se estrena. Sí, están preguntando todo, así que volvemos más recargados, pero nunca, al fondo hay sitio otra vez. En tu caso, Benjamín, sabemos que no solo has actuado en la película, sino que hay música tuya en la película. Sí, cuéntanos un poco. La canción de la película es una canción de mi autoría que se llama No te enamores, pero la canción pretende todo lo contrario, pretende que te enamores mucho. Es una canción de mi segundo disco, Quiromance, que estoy presentando ahora. Y, en fin, estoy siguiendo con mi carrera como músico y como actor, así que muy contento que en esta película se han encontrado las dos, sí, mis dos pasiones. Somos fans, no pueden decir. Y en tu caso, Jimena, ¿qué proyectos hay que se viene para ti para que la gente sepa un poco más de ti? Yo estoy por estrenar Brujas, que es la segunda parte de Princesas. De hecho, todavía no tenemos una fecha de estreno, pero ojalá sea este año, a final de año o el próximo tercer año. Está muy lindo, es una historia que mezcla la realidad con la fantasía, así que viene la guerra. Un saludo para invitar al público a ver Encintados.